pita el árbitro y el balón en juego. Clarísima. Buen trabajo para hacerse con la posesión. Vaya balón, recibe en la frontal. Y lleva el tanto. No han tardado mucho en adelantarse. Vamos a ver si el rival tiene capacidad de respuesta. Estoy seguro de que le agradecerá ese magnífico pase. Le metió el balón a través de la defensa cuando estaba seguro de que el delantero iba a poder llegar a él. Con inteligencia hacia la otra banda. Encuentra espacio en el lateral. Señaló tiro libre. Oportunidad clara para marcar. Pita la puerta desde ahí. ¡A puerta! El portero ya sabía que iba arriba. Muchas veces cuando uno para la pelota le da tiempo a los rivales a reaccionar, pero le ha faltado puntería. Tienen todavía el balón. Posesión. Quince minutos de la primera mitad. Buen desplazamiento y con mucha velocidad. Buena ofensiva. Y el último pase se pierde. Thank you.
portero. Debe colgar el balón al área. Balón irregular. No llega el balón. Cuidado que ahí la puede montar. El balón es suyo. Indica tiro libre en una zona comprometida. Puede costarles caro. Por encima del arquero. Desde esa posición es muy difícil marcar, pero no ha hecho mal en intentarlo. En el área. Se queda con la pelota. Aguantan bien la pelota. Aguantan bien la posición de la pelota. Ha sido correcto, pero la intervención del portero espectacular. Se dispone a marcar. Remata. Entra esta vez. No se pueden fallar oportunidades como esta. Ha visto la ocasión para tirar y no lo ha dudado, pero esta vez no ha podido ser. Solo 5 minutos para llegar al descanso y ganan por un gol. El mensaje de la defensa es claro, por aquí no se pasa. Buen robo de balón. El jugador avanza metros por la banda. Cuidan la pelota, buena posición. Continúan con el balón, desde ahí la pueden liar. Midió fatal, llega a destiempo. Fácil para el árbitro. Quita penalti. El árbitro además considera desproporcionada la entrada y le señala cartulina amarilla. Es una lucha tremenda a nivel psicológico. Portero y lanzador. ¡Acierto pleno! ¡Gol! Que parece fácil, un penalti muy bien tirado. Se le está acabando la paciencia a esta afición. Un día más de desilusión. Habrá
Queda 2 minutos de prolongación. Mal pase cortado por la defensa. No, cortaron el pase. Recupera la posesión. Suena el pitido que señala el descanso del partido. Bueno, no ha sido una mala primera parte, ¿eh? Aunque había estado mejor si se hubiera ido al descanso con ventaja. Puede que necesitaran encajar ese gol para darse cuenta de que no tenían ganado el partido todavía. El marcador, al final de los primeros 45 minutos, refleja igualdad. Empate a uno. Fútbol de ida y vuelta. Amper.
por la banda. Por la línea de meta, será saque de portería. La defensa debe replegarse. ¡Decídete! Este saque lateral es en una zona peligrosa. Hay que estar atentos. Ser más claro. Ganan la posesión. Un nuevo tiro. Le pillaron con el carrito del helado. Hace muy bien en mantener el balón. Dicen ahora que algunos jugadores están preparados para el cambio. ¡Esta será la línea de gol! Tienen el balón y la posición es buena. Nuevamente de banda. Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro. Desde ahí es el sitio para poner un centro. La ha interceptado. Ágilmente. Qué bien se ha adelantado el portero. Se ha apoderado de la pelota. La jugada acaba sin resultado. Buena posesión para el rival. Bonita recuperación. Le va a costar carcajadas en el vestuario. Aguantan bien la pelota. Carga exagerada indica tiro libre. Puede que sea una gran oportunidad. Buen intento, pero...
salió arriba. Debe estar muy decepcionado con lo que ha hecho con este tiro, ¿eh? Seguro que esperaba marcar. Una nueva pérdida de pelota. Gran oportunidad. Pase largo hacia adelante. La pelota y la pierden. Pita el colegiado. Final del partido. Nadie saldrá del todo contento de este partido. Hay un empate en el marcador, pero los jugadores se han vaciado. Ha sido muy interesante ver hoy lo que ha sido el planteamiento táctico de los dos entrenadores. Vamos a ver con qué nos sorprende el próximo día. Y termina así el espectáculo. Gracias, Julio. No hay tiempo para más.